estaba saliendo de casa de mi mamá. ¿Dónde fue? En la calle 4, del ensanche San Martín. Entonces, explícame todo. Me voy a montar en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue? 9:30, 10. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿En qué calle fue? En la calle 4. En la 4. ¿Qué sentiste tú? Dolor, inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la pierna derecha, en el muslo y casi en la rodilla. ¿Tienes algún tipo de fractura? ¿Qué te han dicho los médicos? Sí, claro. Tengo el fémur perforado. Me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿A quién tú eres? Soy empleada de una empresa privada. ¿Tu parecer sobre esta situación? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde viene esa bala. Y respuesta, yo quiero respuesta. Shakira Carlos. Estaba saliendo de casa de mi mamá en la calle 4, del ensanche San Martín. Me voy a montar en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue? 9:30, 10. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿En qué calle fue esto? En la calle 4. ¿En la 4? Entonces, ¿qué sentiste tú? Dolor, inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la pierna derecha, en el muslo y casi en la rodilla. ¿Tiene algún tipo de fractura? ¿Qué te han dicho los médicos? Sí, claro. Tengo el fémur perforado. Me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿A quién tú eres? Soy empleada de una empresa privada. ¿Tu parecer sobre esta situación? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde vino esa bala. Y respuesta, yo quiero respuesta. Shakira Carlos.